Tomar, hace una media hora aproximadamente cuando nosotros arribamos a este consultorio febril, estaba vacío, estaba el guardia nada más de seguridad, y en esos 30 minutos aproximadamente 20 personas se acercaron a este centro de testeos febriles, que ya están esperando en un ratito nada más, 7:30 de la mañana, van a comenzar a atender. Les digo, hay de todas las edades, ¿no? Adolescentes, jóvenes, personas mayores. Esto está, bueno, totalmente indiscriminado, la cuestión de edad. Normalmente en el último tiempo, en la última parte, Omar, de la segunda ola, solíamos ver muchos jóvenes haciendo filas aquí, y hasta en las últimas dos semanas esto estaba, pero totalmente tranquilo. Y ahora ha vuelto otra vez la actividad prácticamente, básicamente plena a los consultorios febriles del Hospital Néstor Kirchner. Ayer nos daban un informe del Hospital Padilla y es una situación muy similar a la que se ve aquí en las últimas dos semanas. La concurrencia de personas fue notable y es un llamado de atención. Está bueno que ante algún síntoma vengan y hagan el testeo correspondiente, eso habla de la responsabilidad de cada uno. Pero el hecho de que otra vez los centros febriles comienzan a tener una actividad importante, bueno, eso llama la atención y es lo que se ve reflejado al otro día, a las pocas horas después, cuando el Ministerio de Salud da un informe y se nota el crecimiento de contagios, ¿no? Pero ese es el panorama que presenta el Hospital Néstor Kirchner en su consultorio febril. En la última media hora han llegado aproximadamente unas 20 personas, situación que no ocurría, y eso que estamos a primera hora de la mañana. Durante el mediodía también, por supuesto, se dan las consultas pertinentes y en mayores concurrencias que la que se da a esta hora de la mañana, Omar.